Enarbolamos flores y enarbolamos arte, ¿ok?
quería comentar que aquí tenemos una exposición que la descubrí por casualidad. Es una grafitera precisamente arcana, que con sus grafitis a lo largo de todo el mundo, ella se llama Shamsia Hassani, va pues dando testimonio del momento que vive la mujer afgana. Si os fijáis, siempre está la música, ellas tampoco pueden interpretar música en público, no pueden cantar ni nada. Siempre hay un instrumento musical, a veces no velado, en el pelo. Aquí es curioso cómo el pelo de la madre, ¿no?, hacia la hija, hace como si fuera la cuerda de una guitarra. Cada una de estas láminas, son copias, no hace falta que lo explique, pues es para pararse delante de ella un buen rato, y sensibilizarnos con el mensaje, con lo que nos quiere decir, ¿no? Y en fin, que no cerremos los ojos y que seamos siempre eso, ¿no? El testimonio, ¿no?, de otra forma de ver el mundo y de ver la vida. Hemos empezado con el saxón de Marina, a la que agradecemos que esté aquí para darle ese toque musical tan necesario y tan necesario para nosotros, porque la verdad es que el arte y la música nos hace vibrar y nos hace sanar incluso, ¿no? Y también porque se relaciona mucho con el arte del graffiti y porque se relaciona mucho con la mujer afgana, que entre otras cosas no puede ejecutar su música. Marina es una joven, ella está haciendo primero de bachiller, está en quinto profesional de saxo, y uno de sus sueños es ser directora de orquesta. Así que aquí tenemos ese futuro ilusionante que nos gustaría que llegara a todas, que lo que tendrá que trabajar no va a ser fácil, no es fácil para nadie, ni para los chicos ni para las chicas. Pero ella está abriéndose camino con ilusión y queriendo además pues participar en este acto, ¿no? Porque ella es sensible al momento de la mujer y ella es una mujer empoderada que sabe sencillamente lo que vale. Y así que agradecer que nos haya empezado este acto pues con su música. Seguidamente vamos a dar... Eva, que súper agradecida, ella siempre que puede, Eva Gil, nuestra concejala de Igualdad y Bienestar Social, nos acompaña con esa alegría y esa simpatía que tiene y que conecta porque es de verdad, es de corazón. Siempre está, nada más que hay que verla, ¿no? Que transmite. Y nosotros muy contentas de tenerla siempre con nosotros apoyando estos actos. Y venga, bueno, yo solamente soy un poco tímida para hablar mucho en público, pero bueno, quiero agradecer, como tú, ya está, esto con él, que quiero agradecer pues a Mercedes, a Palabreando, por esta iniciativa, por esta sensibilidad hacia estas mujeres afganas, por la represión que están viviendo, que prácticamente no es visible en el mundo, y que yo creo que tenemos que ser sensibles con esto que está sucediendo y tenemos que hacerle ver también a la gente lo que ocurre en el mundo. Y esta es una forma muy bonita de que Mercedes, la verdad, es que tiene esa sensibilidad especial, y lo sabéis, que ella transmite todo, y le agradezco de corazón que haya hecho visible esto. Entre todos, que el mundo de la mujer afgana está ahí tan reprimido, y que bueno, ponerle voz a ella y en su silencio, pues ponerle también voz a ella y hacerle ver a la sociedad el mundo en el que vivo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo. Gracias. A mí me toca ahora darle paso a Nuria, y voy a presentar. Voy a leer una breve semblanza. Ya sabéis, las que conocéis, que tiene que ser súper breve. No hace falta. Un poquito nada más, ¿vale? Para quien no la conozca, que hay aquí... Me conoce todo el mundo. Un poquito, ¿vale? Ella es Nuria, nuestra amiga Nuria.
digital, comunicadora, tutora de talleres y gestora cultural. Profesora de español para extranjeros y formador de formadores, mucho más, ¿no? Además, hace numerosas colaboraciones en radio, en televisión, en revistas, en periódicos, y entre sus obras están, voy a citar algunos títulos de sus libros, son poemas, relatos cortos, en ese ámbito se mueve mucho Nuria y lo hace muy bien. Y, por ejemplo, tenemos como uno de sus libros, El mar de mis recuerdos, Amor, Bitácora de un viaje a Tránsito y Retorno, dos puntos suspensivos, y uno dedicado, titulado Hombre, a los hombres, y otro libro para la mujer, llamado Mujer. Ella es muy sensible en el tema de la igualdad, una mujer empoderada, una mujer que lucha, como veis, por la igualdad, ¿no? La igualdad real. Ha sido ganadora también de numerosos premios, que cita nada más que dos, primer premio de microrelatos de Bodegas de Ayuso 2016, primer premio concurso relatos de agrupación José Luis Cano 2019. Tiene también relatos eróticos de la web Secretísima, finalista en el concurso de poesía Fendor Nocturno y un largo etcétera, tanto de obras como de premios, como de lo que es su currículum. Así que encantadísima, una persona tan versada en todos los ámbitos de la cultura, esté aquí con nosotros movilizando, porque ella moviliza, nos pone a todos, nada más que tiene que decir pum y ya estamos, ah, pues mira, vamos a tratar. Nos contagia, la verdad es que es una persona que yo estoy encantada de tener la amistades y poder contar con ella, como tantos de vosotros que estáis aquí, la mayoría. Unos conozco y otros no, pero contentísimo de ese apoyo. Y llegado hasta aquí, le voy a dar el paso a Nuria, que ella tiene el guión de este acto, y vamos a empezar con la recital de poesía. Gracias, Esther. Bueno, yo no soy la protagonista de este acto, la protagonista de este acto son las mujeres acá, ¿vale? No, me da cosa que hable de mí porque no venimos a presentar nada mío. Ustedes lo saben que lo que vamos es a darle voz a las mujeres acá, ya lo ha comentado ella, la situación en la que vive, vemos en los telediarios todos los días. Pues las muertes que está ocasionando la guerra tanto en Ucrania como en Palestina, como en Israel y demás, pero no escuchamos ninguna noticia donde hable de las mujeres, de la represión que las mujeres están sufriendo, de la guerra continua que hay en contra de ellas. Y es que eso debería ser una noticia todos los días hasta que se termine. Y por desgracia no se termina, por desgracia no hacen nada, la ONU mira para otro lado y aquí se le da la vuelta al pastel, pero las mujeres son las que terminan al final sufriendo. Nosotras, que vivimos en la punta del mundo, pues no podemos hacer nada ni cambiar nada, pero yo creo que la energía puede llegar, ¿no? Y ante este hecho yo no podía quedarme de brazos cruzados. Hablo por mí, pero hablo por todos ustedes que estáis aquí, que yo sé que en el momento que os lo pido, os levantáis y acudís al evento, ¿no? Entonces organicé este Voces Silenciadas, Poemas de Libertad y Resistencia por ella. Siempre acudo a todos vosotros, una vez podéis venir, otras veces no. Queremos llevarlo en Cádiz, prácticamente lo tenemos cerrado con el Ayuntamiento de Puerto Real, lo vamos a llevar a Manilva y a los sitios donde me lo pidan, pues lo llevaremos. Habrá veces que esté lleno, habrá veces que seremos cuatro gatos pelados, pero bueno. El caso es, por lo menos, saber que estás haciendo algo, ¿no? Ya está, es que otra cosa tampoco podemos hacer. A partir de ahora vamos a ponerle voz. No tienen que ser escritores los que participen, ya lo sabéis, cualquiera puede participar, si lee un poema, un micro relato o quiere comentar algo, pues que salga, porque esto es como un micro abierto, ¿no? Un micro abierto para ellas y por ellas. Es lo único que podemos hacer. Si pudiera hacer algo más, lo haría. Bueno, pues gracias.
Marina, por ese saxo, la escucharemos más veces y quiere ser directora de orquesta, ¿no? Hay una directora de orquesta, que es la primera directora de orquesta de Andalucía y Nacional de Cine. Ahora ella vive en Barcelona. La entrevisté precisamente aquí en Multimedia, cuando tenía el programa. ¿Vive en Barcelona? Bueno, no sé si ya ha dejado de vivir en Barcelona, hace tiempo que no sé. ¿Vive en Viena? Irene, por eso ya no sé por dónde anda. Y ella también quería ser directora de orquesta y lo consiguió, así que las mujeres lo que queremos, lo conseguimos. Nada más que hay que decir para adelante. Bueno, pues vamos a empezar y a Eva, gracias. Gracias a vosotros. Lo tengo que agradecer porque hay sitios donde voy que el ayuntamiento se vuelve la espalda, ¿sabes? Entonces, oye, da cosa, ¿no? Que yo diga que un ayuntamiento que no tiene que pagar un duro, que nada más que tiene que venir y estar y acompañar y que dé la espalda a un evento que como este, pues no lo entiendo. Así que yo agradezco siempre el apoyo del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Como no conozco, conozco a los de Algeciras, pero no conozco después a más gente. Y como estáis sentados así, empezamos en orden. Empezamos, sí. Vamos así hasta llegar al final y vais saliendo. Ah, bueno, María Ángeles es la primera que te toca. No sé por qué. Empezamos por aquí. María Ángeles, en cada evento me gusta traer a un escritor invitado, ¿no? Allí en Algeciras tuvimos a Rosario Troncoso, aquí por supuesto teníamos que tener a María Ángeles Chofa, además compañera mía de jurado en Puerto Soto Grande, es la prologuista ahora del libro que vamos a presentar con el grupo Infusiónate. Y con María Ángeles, que me une a mí muchísimo, muchísimas cosas, ¿no? Y como siempre traigo a alguien invitada de escritora, que menos que fuera ella. Así que ahora le dejo la palabra. Pues, yo no soy poeta, yo no sé hacer un poema, he traído un cuento, si es un poco largo me aguantáis. Es lo que os queda. Yo traigo una historia de una mujer, no es una mujer afana, pero en definitiva es una mujer. Bueno. Y nada, dar las gracias a Nuria por invitarme, a Mercedes, siempre cuentan conmigo también. Y bueno, yo estoy aquí, ya sabéis que siempre estoy aquí para vosotros. En fin, se llama La Dama de las Gaviotas. La niña bajaba cada mañana del pueblo a la playa. Su rostro, siempre alegre, estaba enmarcado por unas trenzas doradas recogidas a la altura de las orejas, formándole dos arcos como dos asas que oscilaban a merced del viento. Sus ojos, vivos y brillantes, tenían el color que tiene el mar los días de sol y como el cielo. Su cuerpo era delgado como las varillas de junco y sus pies ligeros como el viento de levante. La niña bajaba cada mañana sujetándose con la mano izquierda la falda plisada de vivos colores mientras con la derecha agarraba un viejo cubo de zinc lleno de trozos de pan duro que previamente había pedido a los vecinos. La niña bajaba cada mañana temprano, antes de comenzar la tarea en la casa, a llevar comida a las gaviotas. ¿Dónde estáis, traviesa? Venga, venid aquí, las llamaba. Su sola presencia los alertaba, pero cuando oían su voz, retomaban el vuelo raudas y formaban una nube de alas y graznidos sobre la cabeza de la niña que le daba sombra y la acompañaban hasta la roca donde habitualmente les dejaba el alimento. La primera vez que él la vio salir corriendo, quiso salir corriendo a salvarla de esa horda de monstruos alados que creyó pretendían atacarla, pero pronto comprendió que aquel era el modo que las aves tenían de acompañarla y de agradecerle su gesto, y a partir de ahí él miró atónito el espectáculo desde el ventanuco de la habitación que ocupaba en la fonda. A los pocos días de estar en Tarifa se convenció de que no sabía vivir sin aquella imagen, ni mucho menos sin ella.
Conquistarla no fue difícil. Ella tenía tan solo 15 años, llenos de inocencia. Y en su cuerpo era capaz de sentir el hervor de la sangre. En su cabeza, alborotada del romanticismo y de las rimas de Bécquer, su libro de cabecera. Él, en cambio, poseía una vida llena de mundo y de experiencia. Como ella adoraba leer, él la encandiló con libros. Como ella amaba la poesía, él la agasajó con poemas. Como ella le gustaba soñar, él le contó sus aventuras y las de sus colegas de partido. Chicos y chicas, sus huidas al extranjero, su clandestinidad y su estar y no estar en cualquier parte sin poder decir dónde. Y ella se imaginó de guerrillera de la libertad con una boina roja que la cubriera la cabeza y por la que asomara una preciosa cabellera dorada enarbolando banderas desconocidas y compartiendo palabras, risas, riesgos para conseguir un mundo utópico. Él lo tuvo fácil. Ella siguió soñando. La joven seguía bajando a la playa cada mañana. Ya hemos que dejaba a la niña y empezamos con la joven. Seguía bajando a la playa cada mañana, pero se la veía con una sonrisa boba en los labios y una mirada soñadora que se perdía en el último lugar que pueden acariciar los ojos, el horizonte. Y aunque seguía llevando el cubo de cine en la mano derecha, a veces se le olvidaba sujetarse con la otra al vuelo de la espalda, lo que provocaba una risa tonta y un manoteo inútil en la ropa. Desde que le conoció, había comenzado a ver el mundo con un objetivo diferente, a través del cual podía ampliar y encoger las imágenes y acercarlas y alejarlas según le fueran entrando las nuevas ideas en su cabeza. Ideas que no eran nuevas, solo que empezaron a tener palabras y nombres que las asignaban, pero que en realidad eran las mismas de siempre, que siempre habían estado en su corazón. Él empezó a quererlo y ella empezó a amarlo. Cuando comenzaron las náuseas, él tuvo que marcharse, como siempre, sin poder decir a dónde, aunque con la promesa de volver algún día para llevársela. A la niña se la llevaron lejos por una temporada larga, a casa de unos parientes, tampoco dijeron dónde. Y aunque alguien se encargaba de recoger el pan de casa de las vecinas cada día, las gaviotas estaban tristes y acudían a la comida, pero no a la voz. Cuando la mujer de cabello corto y rizado, vestida de oscuro, de rostro bajo y ojos color del mar, en verano apareció en la playa agarrando de su mano derecha un cubo de zinc y con la izquierda la manita de una niña, las gaviotas se acercaron a curiosear a cierta distancia. Tanto he cambiado que no me habéis conocido, traviesa. Y casi todas las gaviotas permanecieron indiferentes hasta que la comida no estuvo en la tierra. En efecto, o eran otras gaviotas o no la habían reconocido. Sintió una inmensa pena al saber que había perdido decenas de amigas que surcaban el cielo y que eran capaces de mirar al mundo desde arriba. Se acordó que en otro tiempo quiso ser gaviota, dejarse mecer por el viento y acercarse a cada barco, a cada puerto y a la voz que se hubiera ganado su cariño. Pero eso fue en otro tiempo, claro, cuando aún soñaba. La mujer de cabello corto y rizado no era la que quiso ser. Tenía un marido mediocre que más que restaba que sumaba y cuya única hazaña fueron tres hermosos hijos y ofrecerle un apellido a su hija. Un hombre al que quería y respetaba pero al que no amaba. La mujer del rostro opaco había dejado que en algún momento el destino tomara las riendas de su vida y dejó de ser ella misma. En el teatro de la vida se le había asignado un papel que no se ajustaba a su perfil y ella lo había aceptado sin respetar. Entonces se dio cuenta que llevaba demasiado tiempo sin leer poemas y sin soñar. En vez de vivir, se había dedicado a sobrevivir. Bajaba cada mañana desde el pueblo a la playa con sus pasos cortos y apresurados de mujer pequeña y nerviosa. Su pelo blanco se mecía como se mete en la varilla, como se meten los almajos en la siempre viva. Ondeaba como ondean las aras en las ramas de los pinos. Por no poder perder la costumbre, en Tarifa soplaba levante. Bajaba cada mañana a la playa con la cara iluminada por los reflejos del sol
en su sonrisa. Su vestido, donde guardaba los colores de las caricias que le hacían los dos mares, revoloteaba travieso, mientras que su mano izquierda intentaba mantener la compostura del vuelo de su falda, la derecha sujetaba un cubo de plástico azul con migas de pan para dar de comer a las gaviotas. ¿Dónde estáis, traviesa? ¿Estáis impacientes? Le decía. Era la dama de las gaviotas, según la bautizó un artista estrafalario que el viento llevó a Tarifa. A su voz acudía una horda de aves que graznaban y revoloteaban alegres sobre su cabeza, formando una tupida nube que la cobijaba y la separaba por unos minutos del mundo real. Verás que un día se la comen, comentaba su nieta, que no acababa de acostumbrarse a ver a su abuela tan menuda y tan frágil, envuelta en alas. O se la llevan volando, decía su hija. ¡Ay, hambre, verdad, muchachas! Continuaba la anciana. Y la dama de las gaviotas se acercaba a pasos cortos y ligeros hasta las rocas donde, segundos antes de que ella llegara, se posaban todas las aves a esperar su festivo. Ella se propuso llenar su existencia de pequeñas rutinas, pero no de monotonía. Pero en los pulsos que echaba con la vida, solía ganar el destino y la llevaba y la traía, como siempre ocurre con el mar. Unas veces con olas pausadas y largas y serenas, y otras bravas con oleaje de temporal e incluso de mar de fondo. Pero ella aprendió a nadar y a capear los temporales y seguía luchando. Ya nunca, nunca se dio por vencida. Llevar por una pasión que nos arrastra hacia el deseo.
Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y solo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Ojalá sea en un tiempo no muy tarde que la mujer afgana pueda alzar también el vuelo. Es el deseo de... Ana Sánchez. Ortiz. Ana Ortiz, también escritora, pertenece al grupo Infusiónate, ella fue una de las primeras mujeres, o casi de las primeras mujeres empresarias de su época, avanzada para su época y sigue siendo una luchadora. Me está llamando vieja, sí. Bueno, yo voy a dejar que el poema que escribí sea el que hable. Pero tengo unos símbolos que como veis, pues, significan, o quieren significar la mujer afgana. El pañuelo, que no es el pañuelo, como decía antes, sino es la cara completamente y el cuerpo completamente. A ver, que no se me vea mucho la cara. Mis pendientes morados y el azul, que tiene mucho que ver con este poema que escribí expresamente para Palabreando y para la mujer afgana especialmente. Se llama Mujer Azul. Anoche tuve una pesadilla. Mi mundo era azul. Sudor azul, lágrimas azules, saliva azul. Amamantaba a mi niño con leche azul. Junto a mí, un pájaro azul chocaba desesperado contra los hilos metálicos de una jaula, hasta que sus alas rotas caían al suelo. Mis manos tiznadas trataban de rescatar libros quemados entre las cenizas. Yo iba a la universidad hace 3 años, o hace 3 siglos. Desde el minarete tocado de azul de la mezquita, una voz poderosa me gritaba: «No estudies, no trabajes, no hagas deporte, no subas al autobús, no te asomes a ventanas y balcones, no protestes, no te maquilles, no salgas, no hables. Oculta tu cuerpo induce a la lascivia y tú eres la culpable, no el lascivo. Nadie me ampara, me abandonan a la suerte, a la mala suerte. Si fuera diamante, petróleo o tungsteno, me liberarían en nombre de los derechos humanos. Detrás del respeto a las culturas están los intereses y el miedo. No he tenido una pesadilla, vivo en ella. Desde mi cárcel de algodón veo el mundo pintado de rojo sangre, de negro el presente y el futuro, y de azul un cielo enjaulado y prohibido». Qué bonito. Qué bonito. Pues no lo he pedido porque no sabía quiénes venían de San Roque ni tenía contacto con las personas, entonces no quería que unas y otras no, pero ha estado muy bien que te pusiera el pañuelo. Carmen Balcanera, González Balcanera, ella de Algeciras, periodista de raza, también de las antiguas. Con una edad. Gracias, Luis. Y pertenece al grupo Infusiónate de escritores de Campos en Tratación. Muchas gracias, Nuria, por traernos, por enrollarnos en esta propuesta tan interesante. Gracias, Mercedes, por acogerme. Gracias a vosotros por dejaros eso, enrollar. Bueno, yo no soy poeta. Evidentemente no sé escribir poesía, entonces he querido aprovechar y traía 2 poemas, pero me parece, bueno, para no alargarnos mucho, voy a leer solamente un poema de Somaya Ramish, que es una poeta, periodista, escritora afgana de Herat, que vive actualmente en el exilio en Países Bajos. Y ahí creo la casa de la poesía en el exilio, desde donde, bueno, lleva a cabo su activismo en favor de las mujeres, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y además atrajo a un montón de poetas del mundo para
escribir en favor de los poetas y poetisas afganas. Bueno, pues voy a leer uno muy cortito, que dice: mujer, vida, libertad. Me matas para salvarme del infierno, o mejor dicho, vete al cielo. Cada día muero una y otra vez. Cuando mi pelo se pudre entre tus pensamientos banales, cuando mi voz es devorada por tu fanatismo, cuando mi forma de mujer te convierte en infiel y mi cabello provoca la ira de tu Dios. Tú que te asustas con la belleza, mira cómo las calles de Teherán y Kabul no conducen ni al cielo ni al infierno. De la muerte hemos vuelto vivos. Mujer, vida, libertad. ¿Quiere alguien participar? ¿Queréis participar? ¿Queréis salir? Mariví. ¿De San Roque, no? De San Roque. Presentará tú, que yo no la vi. Yo no. No, querida amiga. No, querida amiga, siempre presente, ella siempre nos apoya en todos estos actos y es una parte fundamental de ella. Y todo lo que puedo decir de ella, de su cariño, y bueno, ya veréis cómo recita. No, no le diga eso, porque no lo recita nunca, a lo mejor resulta que es como... Vuelvo a decir que ayer me emocionó anoche cuando me mandó el audio y yo le mandé la... Mira, venga, no diga eso que se van a sufrir. Bueno, yo voy a recitar un poemita de Dulce María Loíñez. Es un poema que trata sobre el amor, pero el amor más verdadero, más maduro, más esencial que puede existir hacia una mujer. Se titula Si me quieres, quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda, o no me quieras. Antes de darle paso otra vez a Marina, con Isabel Veneroso. ¿Chari, tú vas a participar? No, ya me había dicho ella que no voy a participar. Hombre, a Shari se quiere después. Y me hace un bailecito, un taponeo, se lo permitimos, ¿no? Se lo permitimos. Isabel. ¿Ah? ¿Está colado tú? Isabel, ¿está colado? Bueno, ¿Pero tu hermana qué nombre tiene? Antonia. Mi hermana Antonia, que sin ella estas cosas también serían imposibles, ese apoyo, ese lo incondicional, ¿no? De cariño a mi hermana. Así que puedo decir que Antonia es muy bonita. Y de ti también. Sin nadie regañando. Es de Frida Kahlo y se llama Merece un amor. Unos versos que sin duda vienen muy como anillo al dedo en esta época del despertar de la mujer, del auge del feminismo y del llamado empoderamiento femenino, pero también sirve para los hombres. Mereces un amor que te quiera despeinada, incluso con las razones que te levantan deprisa, y con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse el mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con tu piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que viste el paraíso cada vez que vea tus ojos y que no te aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no la asuste caer. Mereces un amor que te lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café,
y la poesía. Unas piezas musicales dedicadas a San Roque,
y ellos tuvieron pues la paciencia y el trabajo de sacar aquellas partituras para poder hacer algo bonito dedicado a la vida de San Roque. No me quiero, que yo quiero mucho amor, es lo que quería decir. Bueno, pues después de mi invitación, agradecerte el hecho de estar aquí, tú sabes. Pero cuando leí el cartel, pues me vino a la idea las mujeres afganas, porque tenemos muchas mujeres afganas por todas partes. Y la verdad es que yo siempre soy un defensor, sobre todo de lo que es la libertad en sí. Algunos la disfrazamos, como yo digo, la poesía es la que disfraza los sentimientos y cada uno se pone la máscara que quiere, ¿no? Pero en verdad lo importante detrás de esa máscara está la libertad. Algunas, como ellas, no pueden explotar esa libertad y, como bien decimos, aquí estamos reivindicando lo que esas criaturas no pueden. Y entonces una vez, ahora ya unos 40 años, a mí me tocó vivir con una amiga mía que, al igual que yo, fue emigrante. Nos tuvieron que llevar como joven, ella con 13, yo con 14. Ella se fue a la parte sur de Alemania, yo me fui a la parte, digamos, norte. Pero que nos llevaron nuestros padres, no fue la voluntad de ese niño de querer quedarse en su pueblo y criarse con sus amigos, vecinos. Es muy duro. Y aunque nuestros padres, por obligación, por mantener una familia, pues tienen que hacer de tripa corazón y marchar. Donde después, gracias a Dios, yo puedo decir que los años que estuve allí fui feliz. Conocí otra cultura, me tuve que adaptar, como está bien claro, cuando tú vas a un país donde no eres alemán, por ejemplo, como yo, pues me tengo que convertir en casi un alemán y vivir sus costumbres y aceptar todo lo que ellos en sí conservan. Y nosotros podemos llegar, y yo admiro mucho a la gente que esas que vienen luchando en patera. Eso es muy duro, es muy duro. Ya es duro dejar tu casa, pero más duro es tener que hacer esas travesías tan, pues, vamos, tan eternas. Eso para mí es increíble. Entonces, como bien dice aquí una amiga, hay muchas cosas afganas por todas partes. Quizás ni las vemos y las tenemos en casa. Ya os contaré una cosa que escribí, porque me gusta a mí, ella sabe que me gusta a mí escribir cositas así. Y estos son dos detalles. Una se las quiero dedicar a mi amiga, esa sanroqueña del alma. Y otra a una cosa que muchos tienen en casa y lo ve hasta divertido, pero yo no lo veo. Y me parece bien que lo tenga, y me parece bien que lo disfrute, pero yo no lo veo. Entonces dice así, empezamos con mi amiga. Dice así: de pequeña te marchaste a migrar a otra nación, y a San Roque te llevaste muy dentro del corazón. Ahora que eres mujer, tú quieres volver de nuevo. Vuelve, amiga, vuelve pronto, porque te echamos de menos. Y aunque esté en tierra extraña, por Dios no vaya a llorar. Te recuerdo a la mesa y esta fuente buena. Y si te parece poco, si poco a ti te parece, recuerda tú los cañones cuando cantaba y bailaba a las tantas de la noche. ¡Qué maravilla! Para la pobre, yo me vine, ella se quedó, porque a veces los hijos se casan, esto, vienen los nietos y marchemos, aunque no queramos, y vagarnos del país donde llegamos. Y ella echa mucho de menos a San Roque y va a morir diciendo: yo voy a ser sanroqueña siempre. Pero es inevitable tener que escoger la vida que le tocó. Bueno, yo sé que es feliz. Y otra cosa que vengo, por eso te digo que hay muchas cosas sanas en la vida que nos vemos. Y claro, yo soy el que dice así: un pez en una pecera a un canario le decía: qué pequeño mi océano,
qué triste es la vida mía. Menos mal que tú me cantas para poder alegrarme el día. Yo no canto por cantar, yo canto por no llorar, porque ¿para qué quiero alas si aquí no puedo volar? Gracias, Juan. Muy bien. Hace muchas letras de canciones y para meterte en ella y entender la profundidad y la belleza. Yo toco mucho flamenquito, pero preciosa, todo lo que hace, con todo ese cariño que le pone a lo que hace, lo que dice y lo que vive. Juan. Ese es Juan. El amigo bueno. Juan. Pues vamos a seguir ahora sí, Isabel Veneroso. Bueno, no quiero. No, no pasa nada, empezamos por aquí. Bueno, Isabel Veneroso ya me imagino que la recuerda casi toda. Compañera de partido con Mercedes y con Eva. Una defensora de la mujer y aparte es la que creó Mujeres Invisibles, la obra de teatro Mujeres Invisibles, que la interpretamos aquí en San Roque, aparte de en Algeciras y en otros sitios. Bueno, pues muchas gracias a todos. El otro día estaba escuchando que una gata tiene más libertades que una mujer afgana. Eso no lo he dicho yo, lo dice Meryl Streep. Y es verdad que en cada declaración o que cada momento debemos de meter y recordar a todas estas mujeres que están pasando por esta situación, porque hay demasiados burkas que lo silencian y demasiados burkas que silencian la historia. De ahí nació Mujeres Invisibles, porque nosotros sí creemos que el arte puede transformar y cambiar el mundo. Yo voy a leer un poema sobre una violación, el momento exacto de una violación. Un galope de mil potros llega desde las marismas. Un ciego sudor de estepa siembra polvo, sal, ceniza. Baños de luna cobriza, sueños de estéril estepa. Un galope de mil potros cerca una tierra desierta. Vírgenes de todos los tiempos ya remiendan sus mantillas. Mientras polvos cabalgan, destellos de agua marina. Una canción se enluta, noche cómplice, asesina, los senos duros de espera, silencios de años en vela. Un río seco de sangre desciende entre las piernas, arrancando contra el viento, el vientre, mutilados deseos de siempre. Un galope de mil potros huye hacia las marismas. Un cuerpo seco recoge trozos de luna y ceniza. Es vírgenes de todos los tiempos, letargo en carne dura, entre voces resecas, susurra, murmura, suspira. Mi voz no es mi voz, es una voz prestada, es una voz de todas. Muchas gracias, Nuria. Estamos escuchando hoy que es poesía, cómo le estamos dando voz a estas mujeres que le han quitado ese pedido, ¿no? Y nosotros a veces no lo valoramos, pero no valoramos que podamos hablar, que podamos criticar, que podamos comentar, y ellas no lo tienen. La han convertido en un animal completamente, en una maceta que casi que no riega, ¿no? O sea, que vamos a hacer. Ahí en la fila. Peor que eso, porque un pájaro puede cantar. Totalmente. Se la prohibió. Palma Casero, yo la conozco. No puedo hablar mucho de ella porque no lo sé, pero la conozco porque hemos convivido llevando la obra de teatro Mujer Invisible que Isabel Veneroso organizó y nos llevó por todos lados. Yo lo sufrí, pero estuvimos. Tú ahí sufriste. Yo lo sufrí, pero estuvimos. Bueno, yo he elegido un poema de Clara Janes, que es poetisa y académica de la Real Academia de la Lengua.
y en uno de sus viajes de vacaciones a Marruecos, en la Medina de Fez, tuvo un encontronazo con un hombre que iba a caballo y llevaba una mercancía para el zoco. Cuando la vio, ella se perdió del grupo en el que viajaba, y cuando la vio sola en la montaña, arremetió contra ella con el caballo y la mercancía y la insultaba. Curiosamente, el insulto que le decía era mujer, mujer, como diciendo, cuidado que aquí hay un bicho, ¿no? Y entonces ahí ella escribe esta poesía que se llama Huellas sobre la corteza. Como una oveja perdida, sí, vagaba, y la noche se asentó en todos los confines, y el grito proseguía. Ocupaba la angosta callejuela y prendía en mí como una llama, porque frente a su bestia nada era yo para él que lo lanzaba. Y crecía su ansia de dominio, y por su voz se abrieron hendeduras, se cayeron las casas y estallaron minas en mi seno, que toda voz de hombre es voz de guerra. ¡Ponte el burka! No enseñes más el rostro, que ya nadie soporta el rostro del amor. Esconde tu mirada y endurece tus ojos hasta el pedernal, que aquel que lamentaba vivir entre asesinos ofrece solo brumas de discordia, y arden los decorados del abrazo, y sus cenizas se extienden hasta la lejana curva del paisaje. ¡Ponte el burka! Que al alba no serás una flor en sus labios, ni el canto del gallo indicará separación, y aquella cita para morir juntos bajo las cuchilladas entre trigos enmudece en el aire, pues han dado muerte al clamor amoroso y arrastran por los caminos su cadáver. Ponte el burka y no hables de tus muslos de terciopelo, no te atrevas a mencionar tus dedos ni tu boca. Rechaza a Salomón, que celebró tu vientre como montón de trigo y te abrió como una flor a la plenitud. Llama a una tempestad de nieve que sepulte tu voz y tu memoria. Llama a una tempestad de arena que se lleve las dunas del deseo. Recógete bajo el vacío silencioso. Ponte el burka y que ya nadie vuelva a ver tus ojos. No. Ella miró para atrás. No, no. Maribel. Aquí. Maribel. Ven, vamos por esta fila y... Maribel Sánchez, ella es de Jimena. Es escritora, tiene varias novelas publicadas y dentro de poco un corto de una novela, o sea que, va subiendo con los puntos. Ahora mismo yo he salido hace un ratillo de trabajar, no he dado tiempo a escribir, he escrito mientras almorzaba, así que le falta a esto que un poquito de darle riqueza estilística y darle un poquito de... Y me lo traigo aquí mismo, que es donde lo escribo, comiendo. Y dice así. Bajo la sombra de su señor, cautiva y muda en su hogar, camina cubierta con su ropaje arrastrando. Mira tras la rendija de su burka asustada. Oculta su cuerpo y su rostro para evitar las tentaciones del hombre afgano. La ley, la religión y la moral la amenazan. Un silencio forzado se escapa de su garganta, sin educación, sin voz, sin canto, sin libertad. Ellos dicen que no piense, que no hable, que su esencia no desafíe la ira de Alá. Mas hoy, mujeres afganas, os traigo mil plumas, libros, micrófonos y poesía, y que hable el verso. Engendros del pecado, evas malditas, no os dejéis acallar. Hoy yo me ofrezco y os regalo mi voz, que vuestras historias rompan el silencio. Que no os calle mi Dios. Y desde su hija, Isabel.
Isabel Segovia. Viene de Tesorillo ella precisamente para participar en este acto, ¿eh? Yo, como he dicho, soy Isabel Segovia, vengo de Tesorillo. Estuve en el último evento que hizo de la mujer acá en la Nuria, en Algeciras, me gustó tanto que he querido repetir. Pero debo decir que yo no soy una escritora. Esto es, este poema es de Rosa Estora, una amiga mía escritora, que ya no ha podido venir y me ha dicho que se lo lea yo. Vale, eso es que se me sale. Bueno, desperté bajo un maravilloso cielo, tan azul que me imaginé navegando sobre él, sobre las nubes. El aire me empujaba sintiendo la libertad en mi rostro. Las voces de las chicas llegaban hasta mi entorno, entornando suaves melodías y recitando bellos poemas. Contemplaba cómo se balanceaban sus largas cabelleras sin que nada osara detenerla. Sentí una inmensa alegría al ver cómo los pequeños acariciaban el rostro de sus madres. Ellas lo besaban y la risa de hijos y madres se fundía en una sola. Si tuviera que definir la felicidad, para mí, aquellas imágenes suponían la felicidad más absoluta. Oí voces a mi alrededor. Entreabrí los ojos y sentí un dolor tremendo, un vacío en mi alma. No quería despertar. Mis pestañas rozaban las cortinas impuestas, no dejándome ver mi mundo de color felicidad. El cielo se convirtió en gris y los rostros de las mujeres permanecían ocultos tras unos barrotes de hilo. Los niños, sentados unos junto a otros, observaban con la vista perdida. La tristeza dibujaba sus miradas, las mejillas frías. Añoraban la calidez del rostro de los labios de sus madres y las risas se tornaron silencios malditos. Solo fue un sueño perdido en la memoria contrastada por una dictadura machista, en la que las mujeres estamos relegadas a vivir en la más absoluta oscuridad sin ser nada. Terminando, aunque queda todavía que la escuchemos a ella, a la artista que tenemos. ¿Te viene para acá? De ahí de la última fila, ¿alguien más va a participar? Los dos, ¿no? Perfecto. Preséntate, que no te conozco. Bueno, mi nombre es Julia, yo soy de San Pablo, pero la verdad es que me considero básicamente sanroqueña de adopción desde hace ya casi 3 años. Dio casualidad de que nos conocimos y en uno de los eventos ya aquí presenté yo este texto, es decir, que esto tiene ya por lo menos 1 año y medio de vida, pero lamentablemente pues sigue quedando como anillo al dedo. Sí. Mi relato se titula Niña y dice así: en la habitación plagada de desconchones y polvo, el sudor le baña la cara mientras dos vecinas, convertidas en inexpertas matronas, la animan a pujar. Apenas tiene fuerza. Está muerta de hambre, cansancio y miedo. Tras las ventanas carentes de cristales ya, se aprecia una muchedumbre y una sintonía compuesta por disparos y gritos. La vida se impone en el momento en el que la muerte recorre las calles con ahínco. Es una niña, mira, es una niña. Le confirma una de las muchachas mientras deposita en sus brazos una prematura que llora sin parar, al igual que las presentes. Las desgracias para Fátima no cesan en el Kabul talibán. Gracias. ¿El último caballero? El último. Cuéntanos quién eres. Yo soy Juan Carlos, la verdad que he asistido a varios eventos que ha hecho Mercedes. La verdad que me lo hemos hecho todo. He ayudado en todo lo que he podido también a veces. Y bueno, en referencia a este tema, la verdad me gustaría hablar sobre todo de la esperanza, que creo que es algo que no deberíamos nunca olvidar, la llama de la esperanza ante esta situación tan trágica que por desgracia vivimos con el tema de la mujer afgana. Y me gustaría leer este poema de Clarice Rengel, que es una autora brasileña,
que vive en Turquía y es militante de la Marcha Mundial sobre las Mujeres, y se llama Un día mejor llegará. Hermana, llegará el día que tú y yo volaremos sobre las orgullosas montañas de nuestra tierra. Llegará un día en el que las puertas no estarán cerradas con llave, y enamorarse no será un crimen. Tú y yo dejaremos el pelo al viento, llevaremos vestidos rojos y embriagaremos a los pájaros de nuestros vastos desiertos con nuestras risas. Bailaremos entre los tulipanes rojos de Malta, en memoria de la rabia. Ese día no está lejos. Quizás esté justo durar la esquina. Quizás esté nuestra posibilidad. Y pienso que allí en Afganistán, que a las mujeres no la dejan hablar, ni estudiar, ni trabajar, ni nada, que haya hombres que le tiendan una mano. Alguno habrá, digo yo, que piensen como estos dos caballeros que hemos tenido aquí, ¿no? Alguno habrá que pueda tenderle una mano a estas mujeres y las alivie un poquito. Yo quiero pensar que sí. Aunque sea escondida o algo, yo qué sé, yo quiero pensar que será. Bueno, ¿quieres leerlo? Es como todo, ya estamos llegando al final. ¿No hay más nadie que quiera participar? Yo me gustaría bastante, que una vez inspira un montón. De verdad, yo no traigo nada preparado, lo que pasa es que sí que me ha inspirado mucho lo que habéis hecho y las fotografías que no tienen miradas. Sí, os fijáis, yo creo que aparte de la voz, le cae la mirada, le cae en el verde. Entonces, yo voy a un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí me encanta, y que dice así: ojos claros, serenos, si de un dulce mirasteis alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel con mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Recita la vez, que es una partida segura. Pues... aquí sí. La sensibilidad a flor de piel. Agradecidísima vuestra presencia, la presencia que nos acompaña, que bueno, estos son los primeros pasos, el granito de arena, ¿no? Y que les llegue a ella. Que les llegue porque, como decía el poeta, Neruda, Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Podrán amordazarte, pero no podrán callar el grito de las otras. Podrán atarte las manos y los pies, pero no podrán detener tus ilusiones. Podrán dejarte oscura, pero no podrán apagar tus universos. Te quitará la música, pero no evitarán la danza infinita. Te encerrarán en la celda, pero no te sentirás sola. Te robarán las palabras, pero no podrán llevarse la poesía. Porque la poesía es hoy nuestra voz, la voz de todas las mujeres unidas, hoy, amorosa, sensible y solidaria. Hoy, hoy y siempre. Va por ella. Gracias. Yo me levanto. Podrás describirme en la historia con mentiras retorcidas. Podrás arrastrarme en la basura misma, aún así, como el polvo, me levanto. ¿Te desconcierta mi insolencia? Porque camino como si tuviese pozos de petróleo bombeando en mi sala de estar, igual que las lunas y los soles, con la certeza de las mareas, igual que las esperanzas que alto vuelan a pesar de todo, me levanto. ¿Querrías verme destruida? Con la cabeza gacha y los ojos bajos y los hombros caídos como lágrimas, debilitada por mis conmovedores gritos. ¿Te ofende mi arrogancia? No te lo tomes a mal, porque me río como si tuviera minas de oro excavadas en mi patio de atrás. Puedes dispararme tus palabras, puedes acuchillarme con los ojos, puedes matarme con tu odio,
y a pesar de todo, como el viento, me levanto. ¿Te desconcierta mi sensualidad? ¿Te parece extraño que baile como si tuviera diamantes en mis muslos? Desde los cobertizos de una vergüenza histórica, me levanto. De un pasado enraizado en el dolor, me levanto. Soy un océano negro, impetuoso y extenso, fluyendo y embraveciendo, y así soporto la marea, dejando atrás noches de espanto y miedo. Me levanto. En un nuevo día asombrosamente claro, me levanto. Con los talentos que mis ancestros dieron, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Y me levanto, me levanto. Yo me levanto. Bueno. Shari es presagio que no podemos desaprovecharla, ya que está aquí no la podemos desaprovechar. Ahora. Ahora voy a tocar una obra del siglo XIX llamada Conceptino. Thank you.
Bueno, Shari, porque Juan, cántate algo, ¿no? ¿Vale, yo con eso cago? Shari, Juan ha participado ya, ahora tú. Sí, pero yo como hago yo, lo que ¿qué hago yo aquí? Hago, hazme algo con esa canción. Que te marco y yo te marco. Que tú te marco. Que tú te marco. Viene muy guapa vestida, Shari. Viene preparada a bailar. Alegría. Venga. A ver. No me vaya a coger. No, no, no. Ya me ha cogido mil veces. No me voy a coger por ahí. No lo pongas. Y dale. Tiri-tran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 -t